niños y niñas, acá estoy con nuestro amigo el Sapo Bullock. Él el otro día dio unos saltos, pero ahora vamos a trabajar con la máquina de la suma. Así que vamos a despedirnos de los niños sapos porque vamos a trabajar ahora con la máquina de la suma que hicieron los niños en su casa. Bien, a continuación tienen que realizar el siguiente trabajo. Acá yo coloqué una escala ascendente de números, los tracé antes, está del 0 al 10. Y luego acá está del 10 al 0. Entonces vamos a comenzar a sumar. Partimos con el primero. El 0. ¿Cuántos fotones tendré que echar? Nada, ¿cierto? Y luego acá, se me cayeron los números. Está el número 10. Significa que acá tengo que echar 10 botones. Voy a tomar unos botones que los tengo acá. Y van a ir contando conmigo. 0 más 10 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. 0 más 10 es igual a 10. Vamos con el siguiente. Voy a tomar los botones para no confundirme. Y vamos con el siguiente número. Saco este. Y saco este. Acá. ¿Qué dice ahora? 1 más 9. 1. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto será? Lo voy a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente es el número 10. Vamos al siguiente. Ahora voy a sacar el que tengo hecho, que es el número 2. Y acá tengo el número 8. Dejar esto acá. Voy a tomar todos los botones y comienzo. ¿Cuánto sale acá? 2. 1, 2. Y vamos con el siguiente, el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos botones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente me dio 10. Ahora vamos a el siguiente. Saco el 2. Saco el 7. Vamos a ver cuántos son. 3 más 7. Los botones. 1, 2, 3. Vamos con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto será? Yo creo que ustedes ya lo saben. Es 10 nuevamente. Y así continúo con la escala. Acá va ascendiendo y acá va descendiendo. Van a ir bajando los números y siempre voy a hacer la combinación del número 10. Pero ustedes tienen que seguir trabajando. Pueden sumar, por ejemplo, 1 más 1 y lo hacen con los botones. Entonces toman los botones y así. 1 más 1 son 2. Respuesta. ¿Ya? Y después podrían hacer, en vez del 2,
Vamos con el 1 más 2. 1 más 2. ¿Cuánto será 1 más 2? 1 más 2. 1, 2, 3. Son 3. Entonces busco el 3. Y así sucesivamente. Pero atentos, porque a continuación les daremos unas sumas a realizar. Una vez que las hagan, mandan la fotografía colocando la respuesta. ¡Nos vemos! ¡Buen trabajo, niños! No olviden enviar la foto de los ejercicios hechos en su cuaderno. Y usen su máquina de sumar. ¡Hasta otro video! ¡Adiós!